La guapa Samantha Gray la encontramos en un evento y nos comentó que ya no pertenece al canal donde laboró por un tiempo. Yo estoy muy agradecida con ellos, lamentablemente no se pudo hacer más proyectos este año. Veremos más adelante si se regresa, pero por el momento estoy buscando ampliarme como artista, buscando nuevos rumbos. Sin embargo, dejaste ahí una espinita porque se comentaba mucho que ibas a hacer la novela, la película de tu mamá. Bueno, la verdad, a mí nunca me llegó ese rumor, pero sí, estoy trabajando en muchas cosas nuevas, en muchos proyectos, muchos sueños que se vienen más adelante. La próxima semana puede ser que les esté diciendo unas cositas más por ahí. ¿Será que la vemos en otro canal? Puede ser. No, mentira. Estoy abierta a muchas propuestas, estoy escuchando, buscando el mejor camino a seguir, tratando de no pisar en falso, porque sé que muchas personas esperan mucho de mí, pero si me toca equivocarme, lo voy a hacer con la frente en alto, porque voy a saber que estoy dando el 100% de mí. Entonces, voy a ir lento, pero seguro. Estoy escuchando, sí, propuestas, gracias a Dios me han llegado, pero vamos paso a paso, poco a poco, y veremos qué pasa. Además, aprovechamos para preguntarle cómo están las regulaciones de visita de su hermano con su abuelito. Solo el abuelo puede visitarlo. Estamos manejándolo tranquilo, como toda regulación debe ser, lo manda la ley, lo dicta la ley. Siempre voy a cuidar el bienestar de mi hermano, siempre voy a cuidar que él se encuentre bien, que se sienta cómodo, que se sienta feliz. La manutención también del bebé la están pasando sin ningún problema. La verdad, no he revisado si pasan o no. Fijamos un valor mínimo, no es muy alto, pero bueno, si lo están depositando, se quedará ahí para algún futuro de Universidad del Bebé. Por el momento, me siento orgullosa de decir que me he sacado del aire trabajando para darle una buena educación, para darle todo lo que se merece, sin consentirlo demasiado tampoco, porque tiene que saber que debe ganarse las cosas. Para Tele Amazonas, Karen Lazo.